Disculpa, ¿me prestas una pluma? No tengo. Ah, ¿aquí bajo yo? Disculpe. Bajaba allá atrás. Disculpe. Bajaba allá atrás. Abra la puerta. ¿Por qué no abre la puerta? Emma, tranquilízate. Emma, basta. ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que quieres? No, basta. ¡Emma, no! ¿Qué estás haciendo? ¡Enfermera! No. Estoy bien. Me dormí sin dibujarlo. Debo dibujarlo. ¡Enfermera! No. Es por tu propio bien. No. Por favor, no la llames. ¡Enfermera! No. ¡No te muevas! ¡Jeremy! ¡Diles, por favor! ¡No! ¡Ustedes no entienden! ¡Por favor! Ayúdame a entender. Podríamos arreglar esto sin sedarte. ¿Les parece una propuesta justa? Sí. De acuerdo. Hola, Emma. Gracias, Dixon. Retírate. Señor, no creo que sea buena idea. Estaremos bien, ¿no, Emma? Esperaré afuera. Compórtate. Creo que no hemos tenido oportunidad de presentarnos de modo formal. Yo soy el doctor Fenton. ¿Y la doctora Channing? Conoce mi expediente, sabe lo que pasa cuando duermo sin dibujarlo. Desafortunadamente, el esposo de la doctora Channing enfermó. Tomó unos días para estar con él. No entiendo, ¿ella solo se fue? La enfermedad de su esposo fue repentina. No puede hacer eso. No puede hacer eso, siempre estuvo aquí, sabe todo lo que ha pasado, sabe cómo actuar conmigo. Tranquilo, Dixon, tranquilo. Emma solo expresa su preocupación por la súbita ausencia de la doctora Channing. Es completamente normal. Emma, esta es tu elección. Ya sea que te sientes y me ayudes a entender todo lo que has pasado, o podemos sedarte y retomaremos esto mañana. Ahora, ¿por dónde empezamos? Tiene mi expediente. Dígame usted. Empezaremos con esto. ¿Lo leyó? ¿Lo leyó en voz alta? No, ¿lo hago? No puede. Nunca diga su nombre en voz alta. Nunca diga su nombre. Está acá. Todo comenzó cuando yo tenía 10 años. Con mi hermana. ¡Ay, por Dios! ¡No! Las pesadillas eran horribles. Mi hermana mayor, Claire, se lastimaba peleando contra lo que la atacaba en sus sueños. ¡No! ¡No! ¡Me matará! ¡Claire! Mi mamá la llevó con varios médicos, pero nadie pudo ayudarla. Al contrario, la situación solo empeoraba. Mi madre dio su vida tratando de salvar a mi hermana. ¡Claire, no! ¡Claire! Después, Claire también murió. Mamá. Hola. Mamá. Debí correr. ¿Hay alguien ahí? Debí correr muy lejos, pero no lo hice. Claire. Claire. Está acá. Se acerca a los que duermen. Con sus sueños y sus almas se nutre. Pronunciar su nombre condenará al que escuche. Quienes lo dicen sufren dolor. En plena agonía, tu sangre lo atrapa. Destruye su imagen, a este mundo llegará. Si muero antes de despertar. ¿Qué? ¡No! 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 ¡Mamá! ¡Claire! Será porque esta acá mi alma habrá tomado. Esa noche fue por mí. Fue por ti porque leíste el poema y por haber mencionado su nombre. Emma, aquí dice que puertas y ventanas fueron cerradas desde adentro. Sí, y que eras la única persona en la casa. Sí, claro, fui yo. ¿El monstruo de 10 años que las asesinó? ¿Quién te dijo que dibujar esto protegería tu vida por la noche? No puedo decirlo. ¿No puedes o no quieres? Porque hace rato prácticamente rogabas a Jeremy que nos dijera por qué estabas desesperada por dibujar estas cosas. Un camillero encontró esto, oculto en la habitación de Jeremy. Él supuso que tú se lo diste a él. Creo que no es el caso. ¿O sí, Emma? Jeremy comenzó a dibujar esto en secreto, ¿no es así? ¿Sabes qué darle a alguien como Jeremy con tendencias suicidas, un objeto filoso como un lápiz, es una grave falta? ¿Jeremy comenzó a hablar contigo? Porque entiendo que no ha dicho una sola palabra a nadie en los últimos 6 años. No desde que mató a sus padres. ¿Se sienten identificados? Emma, ayúdame. Supongo que terminamos. Dixon. Señor. Por favor, ceden a Emma y pónganla en confinamiento. ¿Qué? Esta noche. No, no puede hacer eso, lo prometió. No puede hacerlo, tiene que dejarme dibujarlo. No puedo dormir sin dibujarlo, no sobreviviré. Una noche sin dibujarlo demostrará que no hay nada que temer. Emma, tienes que calmarte. No, no puedo. Tiene que dejarme dibujarlo, no sobreviviré. Por favor, Dixon, un dibujo. Tu subconsciente ha inventado a este monstruo para lidiar con tu culpa. Cuando te des cuenta de eso, volverás a tu vida. Lo siento, Emma. ¡No! Es por tu propio bien. con sus sueños. No lo leas. Se nutre. Pronunciar su nombre condenará al que escuche. No lo leas. Deja de leer. Deja de leerlo. En plena agonía, tu sangre lo atrapa. Por favor. Destruye su energía a este mundo. Llegará. ¡No! ¡Déjame! ¡No! En plena agonía, tu sangre lo atrapa. Destruye su imagen y a este mundo llegará. ¡No! ¡Jeremy, no! ¿Qué estás haciendo? ¡Basta! ¿Qué hace, Jeremy? ¡Basta! ¡Basta! ¡Jeremy! ¿Qué haces? ¡No hagas eso! ¡No, ven, no! ¡Ven! ¡Tengo que terminar de dibujarlo! ¡Vámonos de aquí! ¡No! ¡Jeremy! ¡Basta! ¡No! ¡Vámonos! ¡No! Muy bien, hola a todos. Buenos días. Hoy es un nuevo día. 20 minutos para el desayuno. Conocen la rutina. El que se queda en cama, se queda sin comer. Jeremy, ¿qué diablos haces? De vuelta a sus habitaciones. Ah, tengo uno suelto, va al alacén. Jeremy. 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 Síguelo, iré por allá. Jeremy, debes detenerte. ¡No! ¡Emma! ¡Emma! ¡No, Emma! ¡No! ¡Diablos! ¡Emma! Ve por el doctor. ¡Corre! ¿Está viva? Regresa al ala de... ¡Ya! La muerte del adolescente Taylor Jameson despierta muchas preguntas. Taylor Jameson. TJ. Emma. Emma. ¿Cómo amanecimos hoy? No podría estar mejor. Has progresado mucho desde que nos conocimos. Gracias a usted. Casi cumplo un año sin pesadillas. Algo ha llamado mi atención y quiero hablarlo contigo. Emma, ¿cómo te sentirías si pudieras salir de Hollybrook? ¿Salir? ¿Ir a dónde? Hay un lugar disponible en un hogar temporal de transición para jovencitas. Pasarías ahí 7 meses hasta que cumplas 18. Es una forma de reincorporarte a la sociedad. ¿Crees estar lista? Sí, sí, estoy muy lista. Claro, eso creí. Llegarán en un par de horas, ¿sí? ¿Qué? ¿Tan pronto? Entre más pronto mejor. Emma, es hora de rehacer tu vida. Felicitaciones. ¿Oíste eso? No, Jeremy, espera. Doctor Patrick Fenton. Jeremy sigue sin hablarte. Ni una palabra desde que supo. Estará bien. ¿Quién sabe? Quizá ya hable con nosotros. Eso quisiera verlo. Vine a avisarte que llegó la camioneta. Es hora de irte. Sí. Casi estoy lista. Te irá bien allá afuera. No vayas a volver aquí, ¿eh? ¿Sí? Sí, claro. Lo prometo. ¿Desde cuándo pasa? Desde los 10. Hace 7 años. ¿Estás asustada? Solo aterrada. Ah. Ahora dejas atrás lo peor de ti. Eso espero. Sí. Hogar temporal para chicas. Solo necesito la llave de tubo. No sé cuál es. Ya llegó. La imaginaba diferente. ¿Cómo debería verse una loca? No lo sé, más parecida a ti. Cierra la boca. Oye, estas chicas ladran más de lo que muerden. Tienes el mismo derecho que ellas de estar aquí. ¿Lo saben? Tranquila, estarás bien. Chicas, ella es Emma. Estará con nosotras un tiempo. Quiero que la hagan sentir como en casa. Hola, soy Paige. Y este rayo de sol es Liv. Paige, ¿podrías llevar a Emma con la señorita Hill mientras Liv me ayuda con las compras? Claro que sí. Ah, está bien. Yo puedo. Vamos, casi es hora de cenar. Probablemente la señorita Hill esté en la cocina. Liv. Vamos. Ignora Liv viene de una familia de robacoches, así que la confianza no es algo que la caracterice. Aunque si necesitas un auto robado, solo dile. No voy a olvidarlo. Aquí solo quedamos 5. Ah, nos dejan ver televisión hasta las 9. Se apagan las luces a las 10, así que no es tan mal. No es un mal lugar. ¿Vigilan todo lo que hacemos? ¿Por qué debería ser diferente aquí? Vivimos bajo vigilancia. Nos observan las 24 horas. Ignora a Kate. Ella es una de esas paranoicas de Dark Web. No estará feliz hasta vencer a todo el sistema. Al menos no quemé mi propia casa, querida. Ese fue un error. Aunque fue hermoso. Lo que es un error es escuchar cualquier cosa que digan estas dos. Si alguien debe preocuparse por la vigilancia, eres tú, Tess. El ex de Tess la grabó en secreto. ¿Sí en entiendes? Un modo comprometedor. Así que Tess entró en la casa de su ex buscando el video, pero sola yo, a la policía esperándola afuera. Pero fue algo justo, ¿o no? Liv, déjala en paz. ¿Alguien le preguntó a la nueva por qué estuvo 7 años en Hollybrook? Liv, deja de fastidiarla. Diles, Emma. No es el momento ni el lugar. Un doble homicidio. Lo que pasa es que Emma mató a su madre y a su hermana. No. Yo no fui. No lo hice. ¿Qué? ¿Vas a mentirnos? Basta. Es suficiente, en serio. No. Liv, ya. Liv, ¿qué te pasa? ¿Qué estás buscando? Déjala en paz, Liv. ¿Ya? ¿Qué es esto? ¡Basta! ¡No! Liv, déjala. ¡No, Liv! ¡Devuélveme eso! Estaca se acerca a los que duermen. Con sus sueños y sus almas se nutre. Pronunciar su nombre condenará a que hace. ¡Devuélvele eso, por favor! Quienes lo dicen sufren dolor. En plena agonía tu sangre lo atrapa. Destruye su imagen y este mundo llegará. Si muero antes de despertar será porque Estaca, mi alma, habrá tomado. ¿Qué demonios está pasando aquí? Oiga... No dormiré con una loca asesina bajo el mismo techo que yo. No recuerdo haberte preguntado. O la sacan de aquí o lo haré yo. ¿Estás amenazándome? Porque debes saber que eso sería un boleto de vuelta al reformatorio. Ya tranquila, Liv. ¡Oye! Liv, no. Oye, no lo vale, Liv. ¿No desempacarás? No creo estar aquí mañana. ¡Apaguen luces! Lo que Liv dijo... ¿Sí lo hiciste? Dicen que fui yo, pero... sé que no lo hice. ¿Tú por qué estás aquí? Yo... le tiré los dientes a una niña porque molestaba a una amiga. Presento cargos y... Chicas, apaguen luces. Deberías desempacar. Oye. Si tienes pesadillas hoy, solo avísame. Sí. ¡Cobarde, Andrea! Nada. ¿Y qué? ¿Alguien vino, las mató y desapareció? No es una persona. ¿Acaso crees que soy estúpida? Debería terminar contigo antes de que mates a alguien más. ¡Ya déjela! ¡Ya! ¡Oigan! ¡Mira lo que hizo! ¿Cómo podría sola? No lo sé, pero nos lo va a decir. ¡No seas estúpida! ¡Oye, deja que la policía se haga cargo! ¿Sí? ¡Yo dime! Es que fue estaca. Andrea, ¿tú cerraste? No. No debiste leer ese poema. No debiste hacerlo. Ustedes no tienen idea del peligro en el que están. Por años solo estuvo en mis sueños, pero ahora está... aquí, en el mundo real. No sé cómo, pero sé que vendrá por todas nosotras. ¡Al diablo con esto! Tal vez solo fue el viento. No hay nadie. Oigan, si hubiera alguien más en la casa, lo veríamos en el video de seguridad. ¿No creen? Liv, basta, contrólate, ¿sí? Vamos, revisamos las cámaras. Vamos. Aquí no hay nada. ¿Cómo que no hay nada? Quizá alguien desconectó las cámaras. Ahí, en el pasillo de las habitaciones. Vean ahí. ¿Sí? Paige estaba en mi habitación. Es verdad. Con eso pruebo que yo no desconecté las cámaras. Espera, retrocede. Ahí, en el comedor. Ese es un problema. Sí, perfecto, es increíble. De acuerdo, solo le diremos lo que ocurrió a la policía. ¿Y acaso crees que nos van a creer? Hay que borrarlo. Sube automáticamente a la nube. No se puede hacer eso. No, escuchen, tienen que escucharme, ¿sí? La policía es nuestra menor preocupación. Algo cambió, nunca lo había visto fuera de mis sueños. Oye, ya tuve suficiente de tu locura, ¿sí? Oigan, yo lo vi. ¿Qué viste? Es que yo... creo que vi algo en la habitación de Emma. No estaba sola. ¿De acuerdo? ¿Y a dónde se fue? ¿Dónde está? No lo entiendo. No parecía humano. Es que no lo es. Y todas escucharon ese poema. También vendrá por ustedes. Ambas están locas. ¿En serio creen que ella mató a Katy y a la señorita Hill? No es posible y lo saben. ¿Qué? ¿Estás diciendo que un monstruo nos persigue? ¡Sí! Él va a asesinarnos. ¡Ay! ¿Por qué escuchamos a esta loca? Bien, no me escuchen. Veremos qué ocurre. ¡Oye! ¡Oye! ¿A dónde crees que vas? ¿Ah? Debo regresar a Hollybrook. No irás a ningún lado. Tal vez no me crean ahora, pero lo que digo es verdad. Deben confiar en mí. Emma, dinos qué hizo esto. Dinos qué diablos es. Adelante. Mató a mi madre y a mi hermana y luego comenzó a perseguirme. Me siguen mis sueños. Eso hace. Primero te acecha, te agota hasta que pierdes el deseo de vivir y te lleva. Peleé con él mucho tiempo. He peleado hasta perder mi fuerza. Y encontré cómo atraparlo. ¡Es una locura! Ya, Liv, deja que siga. Y si lo atrapaste, ¿cómo puede estar aquí? ¡No lo sé! Es lo que necesito averiguar. De algún modo logró liberarse y entró a este mundo, como dice el poema. Oye, espera, ¿todo esto es por un poema? Les dije que está loca. ¡Basta! ¡Espera! ¿Sí? Ninguna de nosotras tiene una explicación razonable para esto, ¿cierto? No tardarán en descubrir que Katy y la señorita Hill no están. ¿Qué creen que pasará? Tiene razón, Liv. Tú lo dijiste. Es imposible que la policía nos crea. Te guste o no, todas estamos en esto. ¿Me asustaste? No quería que alguien nos viera. Yo tuve que buscar en los bolsillos de Katy. También traje su teléfono. ¿Saben qué? Yo no creo tener necesidad de estar aquí. Andrea, tú quisiste acompañarnos. Si quieres cambiar de lugar con alguien, habla con Liv. ¡Ay, Dios! Trato de averiguar quién es ella en verdad. ¿Nos ayudarás o no? Ya voy. Mira, no creo que sea lo correcto. Solo toma su pie. Oye, las pondremos al inicio de la escalera. Haremos parecer que corrieron tras Emma porque ella enloqueció. Una cosa llevó a otra y las empujó por las escaleras. No lo sé, Liv. Tess, no puedo hacerlo sin ti. Será su palabra contra la nuestra, ¿sí? Vamos. Vas a ayudarnos en Nokia. Aronal 14, Lindy Adams 16, Alexis de Vázquez. Hola. Tierra Kate. ¿Qué tiene el mapa? Kate, ¿a dónde crees que vas? Teresa Michaels. Oscar. Niña de 9 años hallada muerta en su habitación. Imprimiré una copia. Tommy Hagen. Muere mientras dormía. Will Johnson. Buscar. Adolescente de Claremont sufre misteriosa muerte. Estudiante local, Will Johnson. Fue hallado muerto en los casilleros del gimnasio de la escuela. WJ. Will Johnson. Por Dios. ¿Estás bien? Tenemos que ir por Paige y Andrea. Hay que advertirles. Voy por las llaves del auto de la señorita Hill. Espera, ¿qué está pasando? Emma podría no estar tan loca. Tomaron el teléfono de Katy. Intenta llamarles. Katy F. ¿Qué pasa aquí? Exactamente, ¿qué buscarás ahí que es tan importante? Hay un paciente, es como yo. Desde que tenía 9 años lo ha perseguido la misma cosa. Sabrá qué hacer. ¿Ya nos esperan a nosotras? Ya nos hubieran detenido. No. Quizá pasó algo en el hospital. Entonces, ¿qué hacemos? Iremos a pie. Llegaremos al hospital cruzando el bosque. Espera. En verdad creo que deberíamos irnos. Si quieres sobrevivir, el mejor lugar para encontrar ayuda es ahí. No tengo idea por qué pasa todo esto. Debe ser fuerte. Pero Kate dijo que todo lo que Emma dijo era cierto, que todo era cierto. Escúchame. Yo no sé de qué diablos hablaba Kate, pero te puedo jurar que cuando encuentren esos cuerpos, ninguna de nosotras estará libre a menos de que descubramos qué demonios está pasando aquí. ¿Seguiremos nosotras? No, eso ni lo pienses. Caminaremos unas cuadras, robaremos un auto e iremos a buscar a Paige y Andrea. Superaremos esto, Tess. Vamos a superarlo. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo vas a hablar con ese chico? Me llevaba bien con un camillero. Su turno termina dentro de una hora. Creo que llegamos algo tarde. Bien. Si logramos cruzar la valla trasera, podremos entrar por las escaleras junto al ala C. A veces los camilleros dejan la puerta abierta. Ni siquiera sabemos qué áreas del hospital se incendiaron. Tal vez no haya nadie adentro. De cualquier forma deberíamos ver. Solo por si acaso. Habló la pirómana. Me pareció oír algo. ¡Corran! ¡Escóndanse! No querrás quedarte aquí toda la noche, ¿sí? ¡Ellis! ¡Anda! Es hora de volver adentro. ¡Ven aquí, Ellis! ¡Amanda, bájate de ahí! Tengo una paciente intentando escapar. Iré tras ella. ¡Vuelve aquí! ¡Amanda, regresa! Es nuestra oportunidad. ¿Emma? Es que... no creí que volvería a entrar ahí. Creí que había salido para siempre. Tiene que haber otra forma, Emma. No tenemos que hacerlo. Sí. Tenemos que entrar. ¿Qué estás haciendo? Llamo a las chicas para advertirles todo lo que está pasando. Vamos, contesten. ¿No contestan? No sabían que llamarían. Bienvenidas a Hollybrook. Creo que deberíamos seguir conduciendo y escapar. No, no sin avisarles a Paige y Andrea. Sí, tienes razón, sí. Tom, revisa esto, ¿sí? Kate los imprimió por alguna razón. Son artículos sobre niños que han muerto en Claremont. Al parecer, nadie sabe que los mató. ¿Cuántos niños? No lo sé. ¿Muchos? ¿Qué? Es que... parece que Emma planeó la muerte de estos niños. ¿Qué? ¿Por qué haría algo así? No lo sé, es que... muchas de estas muertes sucedieron en el centro de Claremont. Y se han extendido desde entonces. ¿Cómo que se han extendido? Cada uno de estos niños vivía más lejos que el anterior, como si el asesino se abriera camino por la ciudad. ¿Qué fue eso? No lo sé. ¿Qué diablos fue eso? ¡No lo sé! ¿Aquí vivías? Sí. Fueron 7 años. No puedo creer que estuve aquí hoy. Mi habitación estaba a la derecha. La de Jeremy estaba frente a la mía. Esto es... algo que nunca quisieras conocer. Emma, tienes que ver esto. Es lo que yo vi. Lo que vi en tu habitación contigo esta noche. Trató de atraparlo. De algún modo se dio cuenta de que escapó e intentó atraparlo de nuevo. ¿Atraparlo cómo? En plena agonía, tu sangre lo atrapa. Si lo dibujas con tu sangre mientras agonizas, lo atrapas de algún modo. No sé bien cómo. ¿Eso hizo? ¿Él lo atrapó? De nuevo lo sacaron antes de terminar. ¿De nuevo? ¿Qué hace, Jeremy? ¡Basta! Trató de suicidarse cuando llegué aquí. Se cortó las muñecas e intentó dibujarlo. ¡Jeremy! ¡No, no! ¿Qué haces? ¡Tengo que terminar de dibujarlo! ¡No! ¡No! Entonces yo no sabía lo que él hacía. Pero creo que quería salvarme. Voy a intentar atraparlo otra vez. Daré otro recorrido por el ala D. Te avisaré si encuentro a alguien. ¿Qué diablos? Tengo a Ellis en el ala A, pero aún no encontramos a Terry, Samantha, Tara y Jeremy. Enterado. ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Tengo a 2 sueltos! ¡En camino al ala E! ¡Alto! ¡Oigan! ¡Salgamos de aquí! No. Tengo que ver algo más. No está lejos. Espera. No daremos un paso más si no nos dices que es tan importante para arriesgarnos así. Es que... hace 1 año traté de hacer lo que Jeremy hizo con el dibujo. Yo terminé el mío y ya no me había atacado. No hasta hoy. No lo entiendo. Debo saber qué pasó con el dibujo y debemos hallar a Jeremy. ¡Espera un minuto! ¡Espera! Wow. Ahí es donde nos aislaban. Ahí lo atrapé. Quizá el incendio destruyó el dibujo. Destrúyelo, ya este mundo llegará. De acuerdo con el poema, destruir la trampa lo libera, lo trae al mundo real. Es libre de matar a cualquiera que se le atraviese. ¿Cómo vamos a detenerlo? Necesitamos a Jeremy. Vamos. Siguen buscándolo, lo dijeron por radio, hay que encontrarlo antes que ellos. Oye, ¿qué estás haciendo? Yo ya quiero irme de aquí. Andrea, juntas estaremos más seguras. No, creo que lo más seguro es que me aleje rápido de ti y de todo esto. No puedes escapar de Estaca. Te encontrará donde estés. Sí, pues prefiero intentar huir. Andrea, no seas estúpida. Por favor, déjenme en paz. ¡Andrea! ¡No se muevan! ¡No se muevan! ¡Oigan! ¡Oigan! Oh. Creo que hay que ir con la policía y contar la verdad, Emma. Acaba de matar a Andrea. No, escúchame, estamos solas. Saldremos de esto. ¿Qué se supone que haremos? Solo... dejar que esa cosa nos mate a todos. Hay que encontrar a Jeremy. Él me dijo cómo sacarlo de mis sueños. Halló la forma de atraparlo antes que yo. Si lo encontramos, quizás sepa cómo matar a ese maldito. ¿Cómo sabes que sigue vivo? Lo estaban buscando, ¿cierto? No buscarían a un hombre muerto. No quiero morir. No dejaré que mueras. Lo prometo. De acuerdo. Vamos. ¿A dónde vamos? Si Jeremy logró salir de aquí, fue al único lugar que conoce. A su casa. Sí. Entra. Su dirección está en su expediente. ¿Qué rayos pasó aquí? Este es mi expediente. ¿Eso es sangre? quién lo mató. Le dije que no lo leyera. Leyó el poema. ¿Por qué no me escuchó? Vamos a buscar el expediente de Jeremy. Salgamos de aquí antes de que esa cosa nos encuentre. Voy a intentar localizar a las demás. ¿Habla el detective Bowman? ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién habla? Llegó la policía. Está en la casa. ¿Qué pasó con Liv? ¿Y las demás? No lo sé. Hay que encontrar esa dirección y salir de aquí, ¿sí? Revisa el escritorio. Dios. Un teléfono, vamos. No, no. Es perfecto. Es perfecto. Hay alguien adentro. Vamos, seguro tienen teléfono. Llamemos a Paige. Oye, Tess, tienes sangre en el hombro. ¿Estás bien? Ponte esto. De acuerdo. ¿Estás bien? Todo va a estar bien, ¿sí? Sí, estoy bien. Creo que han tenido una noche difícil. Disculpe, ¿tiene teléfono, señor? Sí, tengo. Gracias. Pero tengo prohibido prestárselo a cualquiera. Vámonos ya, Liv. Escuche. Tal vez podamos hacer algún intercambio. ¿Qué tienes en mente? Bueno, digamos que mi amiga y yo estaríamos muy agradecidas. Una llamada. Cerraré la puerta. ¿En qué estás pensando? Tranquila, nada pasará. Dime, Tess, ¿cuál es el número? Cerrado. No hay dibujos como los tuyos. Nadie lo sabe. Solamente me lo dijo a mí. Dejó de hablar después de mencionar su nombre por primera vez. ¡Contesta! Eso intento. Van a escucharnos. Paige. Paige, ¿estás ahí? Liv. Oye, escucha, esto es real, ¿sí? Mató a Kate. Y vendrá por el resto de nosotras. Andrea también murió. Dios. Tess está herida, pero sigue viva. Hay que irnos. Que vayan al puente Bedford antes del hospital. Liv, ¿escuchaste? Sí, puente Bedford. Sí, bien. Sí, vamos para allá. Ahí vamos. ¡Paige! ¿Qué está pasando? ¿Qué hacemos? Volcaremos el escritorio. ¿Estás lista? 1... ¡Ustedes deténganse! ¡Oigan! ¡Alto! ¡Paige! ¿Qué pasa? ¡Hola! ¿Qué está pasando? ¡Hola! ¿Qué sucede? ¡Hola! ¡Hola, por favor! ¿Qué pasa? ¡Hola! ¡Oh, por Dios! ¡Cuelga! ¡Cuelga! ¡Tess! ¡Tess! ¡Cuelga el teléfono! ¡Oh, no! ¡Oh, por Dios, Tess! ¡No dispares! ¿Qué son ustedes? ¡No! ¡No! Por en medio. Sigan. Escúchenme. Manden refuerzos al bosque, detrás del hospital. ¿Son nuestros? Lo dudo mucho, visten como civiles. Dixon, acabo de encontrar al doctor Fenton. Alguien te cortó la garganta. Dios. ¿Qué ocurre aquí? ¡Oigan! ¡Oigan, por aquí! ¡Los encontramos! Veré que no haya nadie. Bien, pero no tardes. Dixon. ¿Emma? Dixon, debes oírme, ¿sí? Por favor, antes de que hagas algo. ¿Sí? Emma. ¿Qué hiciste? ¿Estás involucrada en lo que pasó? ¿Asesinaste a Fenton? No, no, no tuve nada que ver. Por favor, créeme. Dice la verdad. Solo nos visitas. Y justo hoy que saliste se desata el infierno. No lo creo. No, no, por favor, si nos arrestan nos asesinará. Moriremos como los demás, por favor. Dixon, me conoces. Sabes que yo no mataría a alguien. Ayúdame a entender, Emma, ¿qué es lo que está pasando? Sí, sí, vine a hablar con Jeremy. ¿Jeremy? ¿Sabes que Jeremy trató de suicidarse antes de que empezara el incendio? Intentó escapar durante la evacuación antes de que lo atendiéramos. Estaría muy, muy sorprendido, Emma, si Jeremy siguiera con vida. Es que él solo intentaba atraparlo. ¿Atrapar qué? A esa cosa, la cosa en mis pesadillas y dibujos, es real. Lo siento, Emma, en verdad lo lamento. Necesitas ayuda. Por favor, por favor. ¡Lo prometiste! ¡No! ¡No! está pasando? ¿Dónde está Tess? Liv, ¿qué ocurre? Correr, tienes... Liv, ¿qué estás diciendo? Correr, tienes que... 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 Correr. Oye, oye, es tu parada. Tiene que abrir las puertas. ¡Ábrelas! Oye, tienes que calmarte. A veces las puertas se atoran. En mis sueños. Jeremy. Tienes que irte. Voy a hacer esto solo, ¿sí? Jeremy. Nadie más morirá por mi culpa. No, no, ¿de qué hablas? No es tu culpa. Oye, sí lo es. Murieron por mi culpa. Tu hermana, tu madre, murieron por mi culpa. No, murieron por culpa de esa cosa. Yo le di ese poema a tu hermana, Emma. Es de un libro que hallé. ¿Pero qué? Lo metí en su mochila en el autobús. No. Lo hice con muchas otras personas. Pensé que si se lo daba a muchos, esa cosa se iría. Solo lo empeoré. Esto comenzó conmigo y terminará conmigo. ¡Ah! Emma, Emma. ¿Cuál es el libro? Emma. ¿De qué estás hablando? Emma. ¡Dime! Bien. Me mudé a esta casa a los 9 años. Había un ladrillo suelto en el muro del sótano. Ahí encontré el libro. Lo habían escondido muy bien. Entonces leí el poema y mencioné su nombre. ¿Dónde está el libro ahora? Cuando mató a mis padres, lo escondí en el muro del sótano. Pensé que así todo acabaría, pero no. Emma, por favor. Quise advertirte. Fui a donde te llevaron y había policías. ¿Mataste al doctor Fenton para encontrarme? Él no me dio tu dirección. Lo hice por ti. Sí, vine aquí a destruirlo por ti. Ahora que sé la verdad, solo quiero asesinarte. Emma, por favor, no. ¡Ay! Viniste a matarlo. Me ayudarás a acabar con él. ¿Cómo sabes que quemar el libro lo matará? No lo sé. Mi brazo no cabe. Lo intentaré. Sí. Perdón, Emma. Lamento mucho todo. Tenía 9 años. Me asusté y solo quería morir. Mi madre se asustó. Y mi hermana igual. Apuesto que ellas no querían morir. Si pudiera, cambiaría mi lugar con ellas, lo sabes. Sí, pero no puedes. Así que solo encontremos ese libro y acabemos con esto. Lo tengo. Bien, ponte tu mochila. Bien. Oye, cariño, ¿no se te olvida algo? Gracias, mamá. No olvides tu almuerzo. ¿Tienes tu proyecto? Sí. De acuerdo. Que te vaya bien. Adiós. Oye, Chloe, ¿qué es esto? Amy me lo dio, lo encontró en internet.